Fuimos rescatados de lo que pasó el 7 de noviembre, de la vaguada, cuando se me fue mi madre y mi hermana, se perdieron esos seres humanos en ese día. Pues de ver que no nos han ayudado ya un año prácticamente y no hay ninguna solución, decidimos volver a la casita otra vez, a lo poco, lo mucho que quedó. Ya como ven, la infraestructura, pues hay grietas, paredes, todas totalmente colapsadas, las partes de abajo, los techos, hay varias paredes caídas y bueno, resolvimos y con la ayuda de Dios y primeramente hacer vendimias, rifas, recoger unos fondos para volver a construir la pared y volver otra vez a nuestra casita, ya que, bueno, esto fue lo que nos dejó mi mamá. Tenemos 48 años de estar aquí en los corredores, prácticamente toda una vida. Y en recordatorio de ellas, porque fueron muy guerreras hasta el último día de su vida. Y como decía ella, yo no le quité esto a nadie, ni forcé puertas para entrar aquí. Esto lo logré yo, gracias a Dios. Y bueno, eso es de ustedes, ahora les toca luchar. Y bueno, eso fue lo que es el mensaje de ella. De la vaguada ese día fue muy fuerte el agua porque estaba lloviendo desde tempranas horas, muchos relámpagos, tormentas eléctricas y todo eso. Y entonces, ya casi como a las 7 de la noche, yo a las 8 de la noche, mamá ya no estaba aquí, yo llegué, yo sentí como una cosa, como un agobio, y yo me caí en el piso. Antes de eso, me dio como un desmayo. Entonces yo tenía a mi perrito, un perrito Chovy blanco, y el perrito él me ladraba y así los perros estaban muy asustados. Entonces yo me acosté y como a las 9 empezaba la gente a gritar que salieran. Cuando yo salí, a la puerta se vino todo el agua por aquí, por el rincón, por el puente. Entonces unos señores me ayudaron a agarrarle la mano para que yo pueda salir, porque si no yo también iba a ser otra víctima. Jamás en mi vida. Eso, yo no tenía nervios, pero tampoco tenía la fe que yo iba a salir de esto, porque yo le pedía mucho a Jesús de la misericordia y a la Santa Bárbara bendita que cesara el agua, que ya no lloviera más, porque yo me di a la pared donde yo estaba encaramada, ay, ya bajó el agua 4 deditos, intenté bajarme, no pude porque el agua todavía me llegaba al cuello, volví, me encaramé en la platillera de aluminio, que si ahorita yo me voy a encaramar, no soy capaz. Que cada vez que llueve demasiado fuerte no tenemos vida, a ver mirando lograr recoger algo, porque de verdad que todas las cosas eléctricas, todas se dañaron, todas. No quedó nada, no se ha podido comprar nada, ni se ha podido recuperar nada. Vivimos de por ahí de los mercados del CLA, vivimos de ropa que la gente, gracias a Dios, nos colaboró y bueno, nos brindaron una manita. Después de la vaguada, el techo, el barro, eso todo aquí, todos estos corredores, todo eso quedó el barro encarnado. Entonces, a los 5 meses de la vaguada, el techo se desplomó.
se desplomó y a mamá casi la iba, se le iba a venir un seso encima. Fue que ella salió corriendo, sino también le iba a pasar algo aquí. Esa es mi mano derecha de hace muchísimos años, de toda mi vida, la máquina de coser. Y se me dañó, la llevaron para un técnico y resulta que el técnico no me entregó el resto que faltaba para poder trabajar con la corriente. Soy también hijo y hermano de los hijos de seres queridos que perdimos prácticamente ya hace un año. No hemos tenido respuesta de nada. Hemos ido a la alcaldía, perdemos siempre todo el tiempo vajilla, ya nos cansamos de eso, realmente no. Como decía mi mamá, nunca, nunca se le humillen a nadie para estar pidiéndoles nada, porque si ellos se ofrecen a darle, ellos tienen que cumplir, no estén allá jalándoles ni nada por el estilo. Mi mamá nunca lo hizo y yo creo que nosotros dejamos de hacerlo porque ella debería estarse removiendo de vernos como nosotros nos estábamos humillando todo el tiempo en la alcaldía, pidiendo ayudas de uno y nada. Entonces decidimos ya organizarnos aquí otra vez y, como lo dijo mi hermana, vamos a con rifas, vendimias y a ver si organizamos, subimos las paredes, aseguramos lo que es lo principal, que son las paredes del río, y asegurar los techos para que ya aquí se mantenga, dijo, todos unidos como siempre lo habíamos estado, y seguir unidos y levantar, como decía mi mamá, estos escombros que nos quedaron, porque eso fue lo que nos dejó ella. Según el alcalde Ángel Márquez, y él está en proceso para darles a todas las personas de aquí, los damnificados de aquí, de los corredores, cada quien su casita. Y entonces encontramos aquí las comunidades, las personas están esperando la respuesta de él, porque eso tiene que él hacerlo antes que lleguen las elecciones. Yo llegué a esta casa cuando yo tenía 10 años, estudiaba cuarto grado en el Sucre, en la escuela del Sucre. Y imagínense, 10 años, yo tengo ya, yo cumplí 71, o sea que tengo 61 años de estar aquí. Se perdieron, no he podido tener dinero para recuperarlos, para poder empezar a trabajar de nuevo, porque a pesar de mis 71 años, todavía trabajo, todavía tengo espíritu de trabajar, pero de verdad le digo, vivo es de la pensión, vivo es de bonos y lo mucho poquito que mis hijos que están lejos me ayudan. Y esperando a ver que el ciudadano alcalde me ofreció un terreno autoconstrucción, pero yo de verdad no tengo recursos cómo ir a construirlo. Ellos le van a ayudar a uno con poco material, pero lo demás, ¿de dónde lo voy a sacar?